bienvenidos a nuestro canal de YouTube y hoy al fin sí. vamos a tener otro vídeo sobre cómo emigrar a España o cómo emigrar a Barcelona. Vamos a responder todas las preguntas que nos han dejado en comentarios, en Facebook, en Instagram. Bueno, yo voy haciendo una recopilación de todas las preguntas y las va a contestar un youtuber que tiene un canal de YouTube también sobre inmigración, es colombiano. Como parece que les han gustado mucho estos videos 360. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal, gracias por estar aquí y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de toda la información que subo al canal. Las va a contestar Fabián Bernal, así que él nos va a contar un poquito, va a ir respondiendo preguntas que nos han hecho ustedes mismos. Si ustedes tienen más preguntas, las pueden dejar abajo en comentarios. Hola Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, tus preguntas. ¿Alguna vez te has enterado de que en algún consulado dieran trabajo para que los que viajan ya vayan con un empleo te tramiten la visa de trabajo? El consulado no, por lo menos los consulados de España en Colombia no. Lo que sí sé es que en Colombia las universidades y escuelas tienen convenios grandes y amplios con varias universidades del mundo, así que uno puede tener la posibilidad de hacer intercambios estudiantiles, venir a terminar la carrera acá, hacer algún semestre, la tesis o hacer prácticas estudiantiles. Además, hace muchos años, por ejemplo, en Colombia se hablaba de que si estudiabas cocina, había muchos pactos con Colombia y España, así que podías venir a hacer las prácticas o venir ya con un trabajo pago aquí a España, y por eso hay muchísimo cocinero colombiano que se ha acogido como a ese convenio y ha venido a trabajar acá como chef a España. La segunda pregunta, ¿para el trabajo de contador hay trabajo? Si tú no lo sabes, algún amigo. ¿Trabajo de contador? No lo sé. Sí, tengo varios conocidos latinoamericanos que trabajan para grandes empresas españolas en contaduría, y ahí hice una búsqueda rápida en Google antes de hacer este video y encontré que sí hay un par de ofertas para trabajar en temas contables. Me imagino el gran problema de siempre: si la persona tiene permiso de trabajo y papeles, será muy fácil trabajar en esas cosas. Si no se tienen los papeles y los permisos, será un poco más complicado. ¿Podrías explicar cómo obtuviste tus papeles en España? Yo vine a España a estudiar hace algo cerca de 10 años y conocí a la que hoy es mi mujer, que es de nacionalidad alemana. Con ella decidimos hace ya bastantes años también regresar a Colombia y nosotros hicimos pareja de hecho allí en Colombia para que Mai pudiera vivir y trabajar tranquilamente en Colombia, porque allí es igual que acá, sin los permisos no se puede. Y luego trajimos esos mismos documentos de pareja de hecho colombianos aquí, los presentamos en las oficinas de extranjería y fue muy sencillo. El trámite creo que duró alrededor de un mes pasadito, pero fue muy fácil con esos papeles. Si no tienes ciudadanía europea, es necesario sacar billete de ida y vuelta. Hay otra manera. ¿Sabes el monto que te piden para entrar como turista? Si uno no tiene ciudadanía europea, claro, es muy complicado poner venir sin billete de ida y regreso. No es recomendable. Yo solo lo hice la primera vez cuando venía de estudiante, porque uno no sabe cuándo va a terminar. Entonces no le piden el billete de regreso si uno presenta los documentos de la visa de estudiante que debe traer uno desde su país de origen. Un turista sí debería tenerlos, lastimosamente. Y si sé el monto que piden para entrar como turista, en ese momento no lo sabía, nunca le he puesto atención a los montos que pide cada país. Normalmente cuando viaje, pues ya voy con todo comprado y llevo las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, normalmente con dinero, por si lo preguntan, pero nunca lo han hecho. Ahora, como tengo un canal que se llama Fabián Bernal Viviendo en Barcelona, donde intento explicar todos los trámites migratorios, sé cuánto están pidiendo, más o menos 70 y pico de euros al día para una persona turista.
pero realmente ese dinero no lo piden en efectivo, la persona lo puede traer en sus tarjetas de crédito, en sus cuentas bancarias o los extractos demostrando que tienen ese dinero y no habría ningún problema. Y por último, un breve resumen de quién es Fabián y todo lo que haces en las redes. Bueno, yo estudié sociología primero, luego artes y vine aquí a España a especializarme en fotografía y retoque digital. Nunca olvidé todo el tema de la sociología, trabajo social, así que he estado aquí muy conectado con trabajadores sociales, fundaciones y personas que están en este medio. Por eso mismo decidí abrir mi canal Fabián Bernal Viviendo en Barcelona, donde intento coger todo ese conocimiento de todas las personas que hemos trabajado y apoyado a las fundaciones, que conocemos los trámites y los pongo en videos para que sea un poco más fácil todo esos trámites, porque realmente la burocracia acá es complicada. Uno busca la información y las páginas están desactualizadas, no es fácil encontrar toda la información. Así que mi idea en un principio era eso, poner como al alcance de la mano toda la información sobre trámites aquí en España. Y luego pues el canal ha cambiado un poco según las preguntas que me van haciendo. Mucha gente que solo quiere pensar en el turismo me pregunta qué hacer, a dónde ir, qué visitar, dónde comer. Entonces el canal se ha movido un poco por eso, con temas sociológicos, análisis político, que es lo que me interesa muchísimo. Y sin olvidar pues las otras redes sociales donde ya trabajo mi tema artístico, la fotografía y todo lo que hago en el mundo y de donde he podido vivir estos últimos 10 años. Espero que te sirva mucho estos videos. Cualquier cosa me avisas, modificamos o cambiamos lo que necesites. Saludos, Chechu, que estén muy bien a todos. Chao. Ah, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video. Y aparte de eso, les dejo acá, por acá creo que es, la lista de reproducción con el video anterior, que fue el primer video de esta serie que estamos haciendo sobre contestar preguntas que nos van dejando.